personaje aquí en el estudio, usted lo más seguro ya lo conoce, es el vocero de la Cruz Roja, perdón, él es Carlos López Mendoza, don Carlos, mejor conocido. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerla aquí en nuestro estudio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto, hoy vamos a platicar, bueno, don Carlos, hoy todo el mundo está al tanto de las noticias de salud y todo es chikungunya, todo es dengue, todo es zika, ¿verdad? Entonces hay que tomar las preparaciones, las precauciones pertinentes para evitar que seamos parte de ese porcentaje. Y usted nos viene a enseñar una trampa casera para zancudos. A ver. Exactamente, y muy buena la invitación, sobre todo porque todos los salvadoreños debemos de participar en esto, porque no es trabajo solo de uno, es de todos. Así es de que es una forma muy sencilla de fabricar la trampa para la captura del zancudo transmisor de las enfermedades como es el Zika, el dengue y otras enfermedades que transmite este peligroso zancudito. Lo podemos ver antes de que comencemos para que la gente tenga una idea más o menos de en qué consiste esta trampa y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? Sí, exactamente. Es bien sencillo. Aquí lo que vamos a ocupar solo es levadura. Levadura. Azúcar morena. Y azúcar morena tiene que ser. Tiene que ser, sí. Okay. Porque es más natural. Sí. Y dos vasitos de agua. Miren, estos que tenemos aquí en vasos de Durapax. Conste que el agua primero la vamos a calentar y dejamos que se enfríe. No enfriar del todo, que quede tibia. Sí. Media vez ya esté tibia, la vamos a colocar acá. En nuestra botella. Pero nuestro primer paso es este. Ajá. Vamos a ver. Debemos de conseguir este envase, el envase. Facilísimo, eso todo el mundo tiene uno en la casa. De plástico. Y de plástico tiene que ser. Hacemos esto. Un corte. A la altura. ¿Y tiene que ser de este tamaño? Sí, ese es lo ese normal. Es el que está usando para las medidas que ha traído de azúcar y levadura. Exactamente. Muy bien. Usted solamente le va a colocar los dos vasitos de agua previamente caliente. Esto quiere decir que tenemos que colocarlo cuando está a temperatura caliente. No, ya tibia. Previamente. Ah, ok, le entendí. Tibia. Muy bien. Excelente. Pero hay que El agua solo hay que calentarla, no hay que hervirla. No, solo caliente. Solo calentarla. Ok. Ya lo terminamos de cortar y nos queda esto. Vaya, de esto solo vamos a perder esto, nada la más. La rosca. Ok. Esto es lo que nos va a servir como embudo. Lo colocamos ahí. Todo se reutiliza. Aquí Diana Sofía está feliz. Me encanta, sí, porque esto es lo que iba a ser basura, se convierte en una salvación. Esta ya está caliente el agua, ya se está fría, ya está tibia nada más. Ok. Y dos vasos de agua. Nada más. Okay. Y le vamos a colocar dos cucharaditas de levadura. Dos cucharaditas de levadura. Dos. Y cinco cucharadas de azúcar morena. Azúcar morena. Esto es lo que vamos a hacer sencillamente. Una. Veo que no son rebozadas, don Carlos. Dos. Son como, digamos, cucharaditas. Podríamos decir. Esta es una cucharada, ¿verdad? La grande. Okay. Tres. Son cucharadas. Cucharadas. Ok. ¿Y es que? Cuatro. Y cinco cucharadas. Esto es lo que. Y de estas eran dos cucharadas. Sí, dos cucharaditas. Hay un detalle bien importante. No lo vamos, como decimos en buen salvadoreño, a zangolotear. Tal como quede, así que quede. Así como está. Sí, él solo va a reposar. Colocamos el embudo, que es de la misma botella. Ajá. Y seguidamente, solo, ya sea con una frasco, una bolsa o puede ser también tela. Un trapito mencionaba usted, ok. Sí, puede ser una tela oscura. Esto es lo que nos va a hervir acá. Sencillamente. Es tan sencillo esto. Y luego lo pegamos con. Lo pegamos. Vaya, para que ustedes tengan una idea, esto es lo que vamos a hacer. Miren. Ok. Nada más. Y ya venimos preparados. Esto lo pueden hacer así. Es tan sencillo. Está súper sencillo. Sí. No tiene mayor trabajo. Y cada quien, dependiendo su digamos, creatividad. Sí, ellos lo pueden hacer como en las escuelas lo están haciendo muy bonito. Aquí queda, vaya. Yo lo hago en la forma más rústica. Aquí está. De lo más fácil para que no haya pretexto para prevenir. Vaya, aquí está. Esto lo vamos a colocar en las partes oscuras de las habitaciones. En las esquinas. Sí, en las esquinas. Abajo de la cama. Exactamente, detrás de los muebles. Eso sería. Y la vamos a cambiar cada 15 días.
ustedes van a verificar a los 15 días que ahí va a estar el zancudo. Hasta le podemos poner un tirro que diga la fecha que la, lo puse ex. Para acordar. Muy buena excelente. Idea, mire. Ajá. Muy buena bien. Idea. Sí. Y llévesela a don Carlos sí. a hacer andar sí. gira. Cruz Roja. A hacer seguro. Gira. Por supuesto, ahí voy. Y recuerden, van a preguntar por qué razón el zancudo. Correcto. Porque cuente. Nosotros emanamos una sustancia que se llama dióxido de carbono. Ajá. Eso, correcto. Cuando suda y todo eso. Uh-huh. Entonces, lo que produce estos dos productos, la levadura y la, el azúcar, ya unidos, producen eso. Entonces, dióxido de carbono. Química. Dióxido de carbono. Entonces, viene el zancudo, por el olorcito, se viene para acá, se introduce y ahí muere. Y ya no puede salir. Ya no porque puede. Queda atascado. Ahí en una, se, correcto. Se muere. Y esto me imagino que es porque debe estar en lugares oscuros. Oscuro, ¿verdad? Seguro. Que es donde más le atrae. Exactamente, porque el zancudo a esta hora no anda por aquí. Ajá. Sí. Va a salir de las 5 en adelante. Correcto. Y de las 5 de la mañana en adelante. Y por así el calor, es. ¿Verdad? Sí, exactamente. Por, okay. Entonces, hagámoslo todos y estoy seguro que algo vamos a hacer cada uno para erradicar este zancudo. Tenemos una consulta de una amiga televidente, Marina, que nos llama desde San Salvador. Hola, Marina. Hola, Marina, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Miren, buenas tardes. Lo que nos están enseñando. Sí. Lo que tengo una duda es qué clase de levadura le ponen, si es levadura de pan, ¿qué levadura? Si es royal o qué cosa es, porque cuando dicen levadura, excelente. Nosotros no sabemos qué clase así de levadura es. Ponerlo. Gracias, Marina, gracias, por tu pregunta. Gracias, gracias. Qué buena es pregunta. Levadura sí. con la que hacemos el pan francés, mire, con esa, con la que se hace el pan. Esa okay. es. En algunas vienen latas, en otras viene en pero levadura para hacer pan. Levadura para hacer pan. Es lo que tiene esa que es pedir. La que vamos a ocupar. Okay. ¿Cómo está teniendo, cómo ha sido la recepción de la gente ante esta nueva técnica? No es nueva, porque ya ustedes sí. la han estado moviendo, sí. pues, pero ante esta técnica, ¿ha funcionado? ¿Y cómo ha beneficiado también? Sí, bueno, para nosotros es bien importante porque mucha gente se está acercando, sobre todo sí. porque le estamos diciendo, la gente que quiera llevarse el folletito, nosotros se lo estamos proporcionando en la Cruz Roja para que las fabrique. Y yo les digo que ya tuvimos una experiencia hace varios años que una escuela lo que hacía era ponerles de deber a los alumnos, a todos los me alumnos. Encanta. Y fue aquí en Ciudad Delgado para ajá. estar más exacto en Hábitat Confi. Y ahí erradicaron el zancudo. Nosotros no vamos a poner deber, pero sí a nuestras amigas televidentes le vamos a pedir que si la hace, que la ponga, que la publique en nuestra página para que así exacto. creamos conciencia. Así es. En nuestra página buenísimo. Publiquen que hayan hecho esto. ¿Qué es lo que pasa? Que el olor que emana atrae al zancudo. Al zancudo. Y por eso caen ahí. Ay, y caen en la trampa. Sí, exactamente. Okay. Y hay algo bien ajá. importante también. Sí. Si hay algún centro escolar o algún una iglesia, lo que sea, quieren que les vayamos a demostrar. Con todo gusto estoy para servirles. Excelente, excelente. Tenemos preguntas muy también bien. En Facebook que las vamos a compartir para que nos ayude aquí a contestarla. Dice Evelyn Janet Dora de Castro, ¿cuánto tiempo se deja la trampa? Ah, ya puedo contestar. Dice atención, 15 días. Exactamente, 15 a los 15 días cambia. 15 días, a los 15 días hay que cambiar. Yo sí tengo otra preguntita, don Carlos, y es ¿cuántas tengo que poner en mi casa? Porque a lo mejor la gente se pregunta, bueno, ¿con una ya estuvo? ¿O cuántas más o menos tengo que dejar? ¿Cuántas usted recomienda, por ejemplo, no. por habitación? Sí, podríamos poner dos por habitación, sobre todo en los dormitorios. Ahí se pueden poner dos y una en la sala, dependiendo la casa. El tamaño. El tamaño de la ajá. casa. Pero lo sí. ideal es dos por espacio. Sí, por espacio, en la casa. Exactamente. Excelente. Tenemos ya una llamada, Mari. Mari de Soyapango. Sí, sí. Hola, Mari, ¿cuál es tu tardes. Pregunta? Buenas tardes. Buenas Mi tardes. Es la siguiente. Sí. Para el socorrista y don Carlos. Adelante. Óigame, yo lo que quiero saber, ¿por qué tiene que calentar los dos vasitos de agua? Ah. Sí, es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por okay. qué? Exactamente. ¿Qué es lo que transforma? O sea. Ahorita te no. contestamos, Mari. Gracias, sí. qué buena pregunta. Sí, bueno. buena pregunta, porque solo la levadura con el azúcar no se va a disolver, en cambio, o con sea, no el produce agua, la reacción sí, química, exactamente, digamos. Eso es, muy bien, así es. Eso es lo que pasa, muy bien. Entonces, vamos a repetir ahora los ingredientes. Dejo un saludo para usted, don Carlos, que lo están viendo. Ya ve que yo le digo que es un personaje que todo el mundo lo conoce, a usted. Sí, es más famoso que, saludos de Facebook. Más famoso que las dos juntas aquí, de verdad que sí. Por supuesto. Cuéntenos, entonces, los ingredientes, nos recuerda los ingredientes, los materiales que tenemos. Exactamente. Y las cantidades, sí. Dos cucharadas de levadura, 5 cucharadas de azúcar morena, 2 vasos de agua previamente
Sí, tibia. La introducimos acá y recuerde, a la hora de cortar no vamos a desperdiciarlo. Se lo he dejado aquí a la, un tanto fácil para que vean. Lo partimos, la botella, y esta misma vamos a ocupar, ¿ves? Aquí. Excelente. Y la vamos a tener 15 días. A los 15 días se cambia, se está cambiando y ustedes van a ver el resultado. Eso, y ahí están los sanguditos, ¿verdad? Ahí quedan, todos ahí atrapados. Quedan muertecitos. Eso, de eso se trata. Mira, hay que hacer conciencia. Usted en su casita póngale en práctica, como dice Lorena. Me encanta lo que tú decís. Que lo compartan, ¿verdad? Para que se transmita más. El saludo. Ahí está el saludo. Dice Pati, buenísima idea. Lo haré en mi hogar. Felicidades a don Carlitos. Bendiciones. Vaya, y nosotros también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, don Carlitos, y venir aquí a su programa de Mujer a Mujer. Sea siempre bienvenido. Gracias. De verdad que sí. Gracias. Gracias. Y este, en realidad, pues, es bien oportuno también para decirles que estamos a la orden para servirles. Y pónganlo en práctica. Eso. Sí, muy bien. Así es. De eso se trata. Recuerde el contacto de la Cruz Roja. Bueno, usted lo más seguro ya lo conoce, pero si no, lo puede buscar en nuestra página de Facebook de Mujer a Mujer 33. Aparecía también en la data de aquí del programa, ¿verdad? Por si usted quiere comunicarse con ellos.